Laudetur Jesús Christus, Alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano, a nombre de quien les habla el sacerdote diocesano Juan Carlos Velarde González y de todos los integrantes del equipo de Vatican News. Les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de los primeros encuentros oficiales de la visita apostólica del Papa Francisco a Eslovaquia. Nos referimos en concreto al encuentro que tiene lugar ahora con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en los jardines del Palacio Presidencial de Bratislava. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, televisión, internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanewsva.va y a quien nos está viendo a través de Facebook Live. Especialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy están conectadas con nosotros. Escuchamos en este momento a la presidenta... Susana Chaputova, que va a pronunciar su mensaje de bienvenida al Santo Padre. Estamos en los jardines del Palacio Presidencial. Santidad, querido Papa Francisco, queridos conciudadanos. Cuando le he encontrado hace algunos meses, me ha dicho que lleva Eslovaquia en el corazón. En estos días hemos tenido la posibilidad de mostrarle que su persona, su vocación espiritual y sus pensamientos tienen un lugar en nuestros corazones tengo en mente estas palabras. hoy no vivimos una época de cambio, sino un cambio de época. también nuestro país, después de la caída del comunismo, ha atravesado y atraviesa todavía un período de grandes cambios. checoslovaquia se dividió pacíficamente en dos estados, donde viven respetándose y colaborando recíprocamente. Dos pueblos hermanos, los eslovacos y los checos. Eslovaquia es un miembro fuerte de las grandes familias de los estados democráticos de la Unión Europea, lo que nos ofrece importantes garantías internacionales para nuestra seguridad y nuestra prosperidad. El cristianismo y la Iglesia Católica constituyen desde hace siglos una parte esencial de nuestra identidad cultural. Le acogemos, de hecho, no solo en su calidad de representante, de una de las mayores familias religiosas de este planeta y sus valores, sino también y sobre todo como fuente de inspiración tan necesaria para el devenir de la humanidad. Para el futuro de Eslovaquia y para el futuro del cristianismo en ella, es muy importante la forma en que transmite el mensaje del Evangelio en nuestra época. No solo como coherencia de nuestros padres, sino como un camino que transforma nuestro presente y nos señala el mañana. Nuestro mundo de hoy está unido de muchas maneras, pero está trágicamente dividido cada crisis incluida la pandémica trae consigo palabras fuertes y gestos de fuerza los tonos cada vez más tranquilos la disponibilidad y la comprensión se consideran manifestaciones de debilidad como si poco a poco nos acostumbráramos a que el resultado del compromiso humano, de la discusión tanto en el ámbito social como en el político, deba ser la derrota de quienes no comparten nuestras opiniones. Sin embargo, si este cambio de época ha de ser el comienzo de un futuro mejor, debemos cambiar nuestro enfoque. El resultado de todos nuestros propósitos, el debate social y la competencia política, no debe ser la victoria o la derrota, sino la comprensión y la aceptación. El mundo se enfrenta a numerosas crisis y la única forma de superarlas es mediante la colaboración. Todo lo que realmente necesitamos es el espíritu de humanidad, la comprensión mirando a cualquiera de nosotros de que tú eres yo y yo soy tú, que somos uno. Debemos tener el coraje de expresar nuestra humanidad. Si no vivimos juntos, sin, sin manifestar comprensión y aceptación mutuas, no lo lograremos. Santidad Papa Francisco. Le damos la bienvenida a Eslovaquia como una de las mayores autoridades morales y espirituales de la humanidad actual. Su manera de proclamar el Evangelio y su ejemplo personal de moralidad son un llamamiento incluso para quienes están lejos de los confines visibles de la Iglesia Católica. Ella invita a la humildad, la misericordia y la fraternidad humana. Invita a una nueva cultura de la política y una nueva ética de la economía. En sus encíclicas sociales advierte que los mayores peligros de nuestro tiempo son el populismo, el egoísmo nacional, el fundamentalismo y el fanatismo. Ella se opone claramente a todos aquellos que quieren explotar la religión con fines políticos. Enfatiza que en el corazón del Evangelio está ayudar a los necesitados, los desamparados, los que las guerras, el terrorismo y la pobreza expulsan de su país. Reitera en muchas ocasiones que cualquier forma de antisemitismo e intolerancia religiosa es irreconciliable con el cristianismo. También recuerdo las palabras que dijo en uno de nuestros encuentros: Dios siempre perdona, los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Estoy de acuerdo con usted que para sobrevivir debemos volver a aprender a ser sensibles con nuestro planeta, que en el pasado susurraba y ahora nos grita que no puede aguantar más porque somos demasiado pesados. Necesitamos mirar las causas y las consecuencias de la crisis climática como un problema para todos nosotros y buscar soluciones para compartir. Santidad, agradecemos su visita a Eslovaquia. Luchas difíciles por la supervivencia, la dignidad, el idioma, la libertad individual y nacional, el reconocimiento, la tolerancia hacia las minorías, la salvaguarda de la fe, pero también de la biodiversidad constituyen nuestro patrimonio. A pesar de haber cometido errores y reportado derrotas, logramos superarnos. Así fue durante el levantamiento nacional eslovaco y también en noviembre de 1989. Vienen de personas amables y generosas que honran sus tradiciones y su tierra, donde generaciones enteras de padres y abuelos tienen una inscripción en la decoración de sus hogares. Acogido en casa, Dios en casa. Santidad. Querido Papa Francisco, bienvenido a Eslovaquia. Este es el aplauso que recibe la presidenta de Eslovaquia después de el discurso que ha pronunciado delante del Santo Padre, que ahora es el que se acerca al atril para compartir con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático su mensaje de saludo en su llegada a Eslovaquia, a su capital, a Bratislava, en el Palacio Presidencial donde nos encontramos en este momento. Señora Presidente. Miembros del Gobierno y del Corpo Diplomático, distintas autoridades civiles y religiosas, señora Presidenta, miembros del Gobierno y del Cuerpo Diplomático, distinguidas autoridades civiles y religiosas, señoras y señores, por las palabras de bienvenido que me ha rivolto también a nombre vuestro y de la población. Saludo a todos manifestando la joya de estar en Eslovaquia. Expreso mi gratitud a la presidenta Susana Chiaputova <coughs> por <coughs> las palabras de bienvenida que me ha dirigido, <coughs> también en nombre de ustedes y de la población. <coughs> Saludo a todos ustedes manifestándoles mi alegría de estar en Eslovaquia. Me encuentro en una tierra de mezzo. Vengo como peregrino en un país joven, pero de historia antigua, en una tierra de raíces profundas situada en el corazón de Europa. Verdaderamente me encuentro en una tierra media que ha visto muchas transiciones. Esos territorios han sido frontera del Imperio Romano y lugar de interacción entre el cristianismo occidental y oriental. De la Gran Moravia al Reino Húngaro, de la República Checoslovaca a hoy, han sabido, en medio de no pocas pruebas, integrarse y distinguirse de un modo esencialmente pacífico. ...28 años atrás, el mundo admiró el nacimiento sin conflicto de dos países independientes. En cuanto la grande blu de la vuestra bandera, que la fraternidad con el pueblo Esta historia llama a Eslovaquia a ser un mensaje de paz en el corazón de Europa. Es lo que sugiere la gran franja azul de su bandera, que simboliza la fraternidad con los pueblos eslavos. Fraternidad es lo que necesitamos para promover una integración cada vez más necesaria. Esta urge ahora, en un momento en el que después de durísimos meses de pandemia se plantea, junto a muchas dificultades, una anhelada reactivación económica favorecida por los planes de recuperación de la Unión Europea, generando una euforia que, divide, la sola represa económica enoltre no es suficiente. Todavía se puede correr el riesgo de dejarse Arrastrar por la prisa y la seducción de las ganancias, generando una euforia pasajera que, más que unir, divide. Además, la sola recuperación económica no es suficiente en un mundo donde, donde todos estamos conectados, donde todos habitamos una tierra media. Que este país, mientras en varios frentes siguen luchas por la supremacía, reafirme su mensaje de integración y de paz y Europa se distinga por una solidaridad que, atravesando las fronteras, pueda volver a llevarla al centro de la historia. La historia eslovaca está marcada de manera indeleble por la fe. Deseo que esta ayude a alimentar de modo con natural propósitos y sentimientos de fraternidad. Puedan inspirarse en las grandiosas vidas de los santos hermanos Cirilo y Metodio. Ellos difundieron el Evangelio cuando los cristianos del continente estaban unidos y todavía hoy unen las confesiones de esta tierra. Eran reconocidos por todos y buscaban la comunión con todos. Eslavos, griegos y latinos. La solidez de su fe se traducía así en una apertura espontánea. Es un legado que ustedes están llamados a recoger para ser también en este tiempo un signo de unidad. Esta vocación a la fraternidad, acompaña siempre la simpática genuinidad que vi caracteriza. ...vos sapete reservar grande atención a la hospitalidad. Queridos amigos, que esta vocación a la fraternidad no desaparezca nunca de sus corazones, sino que acompañe siempre la simpática autenticidad que los caracteriza. Ustedes saben reservar gran atención a la hospitalidad. Me sorprenden las expresiones típicas de la acogida eslava, que ofrece a los visitantes el pan y la sal, y quisiera ahora inspirarme en estos dones sencillos y preciosos, impregnados de evangelio. Invita a no acumularlo condividerlo el pan el evangelio viene siempre el pan elegido por dios para hacerse presente entre nosotros es esencial la escritura invita a no acumularlo sino a compartirlo el pan del que habla el evangelio siempre se parte es un fuerte mensaje para nuestra vida cotidiana nos dice que la riqueza verdadera no consiste tanto en multiplicar cuanto se tiene sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor. venga o el El pan que partiendo se evoca la fragilidad invita en particular a hacerse cargo de los más débiles que nadie sea estigmatizado o discriminado. La mirada cristiana no ve en los más frágiles una carga o un problema, sino hermanos y hermanas a quienes acompañar y cuidar. El pan partido y compartido equitativamente recuerda la importancia de la justicia, de dar a cada uno la oportunidad de realizarse. De es necesario esforzarse para construir un futuro en el que las leyes se apliquen a todos por igual, sobre la base de una justicia que no esté nunca en venta. Y para que la justicia no permanezca como una idea abstracta, sino que sea concreta como el pan, es necesario emprender una seria lucha contra la corrupción. Y que ante todo se fomente e imponga la legalidad. El pan de hoy, jornada de hoy, el pan de hoy y jornada es el trabajo que ne ocupa la gran parte. Como sin pan no hay nutrimiento, sin trabajo no. Además, el pan se une inseparablemente a un adjetivo: cotidiano. El pan de cada jornada es el trabajo que ocupa gran parte de ella. Del mismo modo que sin pan no hay nutrición, sin trabajo no hay dignidad. En la base de una sociedad justa y fraterna rige el derecho de que a cada uno se le conceda el pan del trabajo para que nadie se sienta marginado y se vea obligado a dejar la familia y la tierra de origen en busca de mejores oportunidades eso, primero de todo, da gusto a los cibi y hace fa pensar a aquel sapore senza el cual la vida rimane insípida. Ustedes son la sal de la tierra. La sal es el primer símbolo que Jesús emplea enseñando a sus discípulos. Esta, en primer lugar, da gusto a los alimentos y lleva a pensar en ese sabor sin el cual la vida se vuelve insípida. No bastan ciertamente en estructuras organizadas y eficientes para hacer buena la convivencia humana. Se necesita sabor, se necesita el sabor de la solidaridad. que en particular, vengan motivados. Y como la sal solo da sabor disolviéndose, así la sociedad se encuentra gusto a través de la generosidad gratuita de quien se entrega por los demás. La historia. Es hermoso que a los jóvenes en particular se los motive en ese sentido para que se sientan protagonistas del futuro del país y lo tomen en serio, enriqueciendo con sus sueños y su creatividad la historia que los han precedido. No hay renovación sin los jóvenes, que a menudo son engañados por un espíritu consumista que marchita la existencia. Muchos, demasiados en Europa, se arrastran en el cansancio y la frustración, estresados por ritmos de vida frenéticos y sin saber cómo encontrar motivaciones y esperanza. El ingrediente que falta es el cuidado por los demás sentirse responsables de alguien da gusto a la vida y permite descubrir que lo que damos es en realidad un don que nos hacemos a nosotros mismos la sal en los tiempos de cristo además de dar sabor servía para conservar los alimentos preservándolos del deterioro me gustaría que nunca dejen que los fragrantes sabores de sus mejores tradiciones se estopeen por la superficialidad del consumo y las ganancias materiales y mucho menos de los colonialismos ideológicos la nueva la subota disenso reconduciendo el progreso al guadagno y i diritti al solo bisogno individualistici en esta tierra, hasta hace algunos decenios, un pensamiento único coartaba la libertad, hoy otro pensamiento único la vacía de sentido, reconduciendo el progreso al beneficio y los derechos solo a las necesidades individualistas. Hoy como entonces, la sal de la fe no es una respuesta según el mundo, no está en el ardor de llevar a cabo guerras culturales, sino en la siembra humilde y paciente del reino de Dios, principalmente con el testimonio de la caridad. Sí, sin imposizioni y senza forzature fecondaron con el Vangelo la cultura. Generando procesos y beneficios. Vuestra constitución menciona el deseo de edificar el país sobre la herencia de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Ellos, sin imposiciones y sin coacciones, fecundaron la cultura con el Evangelio, generando procesos beneficiosos. ¿Es esta la senda? No la lucha por la conquista de espacios y de relevancia, sino el camino que indican los santos, el camino de las bienaventuranzas, de allí. De las bienaventuranzas surge la visión cristiana de la sociedad. Los santos Cirilo y Metodio también han mostrado que custodiar el bien no significa repetir el pasado, sino abrirse a la novedad sin desarraigarse. Vuestra historia cuenta con muchos escritores, poetas y hombres de cultura que han sido la sal del país. Y como la sal quema sobre las heridas, así sus vidas han pasado con frecuencia a través del crisol del sufrimiento. ¿Cuántas personas ilustres fueron encerradas en la cárcel, permaneciendo libres interiormente? y ofreciendo luminosos ejemplos de valentía, coherencia y resistencia a la injusticia, y sobre todo de perdón. Esta es la sal de vuestra tierra. La pandemia, en cambio, es el crisol de nuestro tiempo. Esta nos ha mostrado que es muy fácil, a pesar de estar todos en la misma situación, disgregarse y pensar solamente en uno mismo. Volvamos a comenzar reconociendo que todos somos frágiles y necesitados de los demás. Ninguno puede aislarse, ya sea como individuo o como nación. Acojamos esta crisis como un llamado a repensar nuestros estilos de vida. No sirve recriminar el pasado, es necesario ponerse manos a la obra para construir juntos el futuro. Me gustaría que lo hicieran con la mirada dirigida hacia lo alto, como cuando miran sus espléndidos montes tatras. Allí, entre los bosques y las cumbres que señalan al cielo, dios parece más cercano y la creación se revela como la casa intacta que durante siglos ha acogido tantas generaciones sus montes conectan cimas y paisajes variados en una cadena única y trascienden los, ul, los límites del país para unir en la belleza a pueblos diversos cultiven esta belleza la belleza del conjunto esto requiere paciencia y esfuerzo, valentía e intercambio, entusiasmo y creatividad. Pero es la obra humana que el cielo bendice. Que Dios los bendiga. Que, los bendiga. que bendiga esta tierra. Que Dios bendiga a Eslovaquia. Este es el aplauso que recibe el Santo Padre junto al saludo personal que le dirige en este momento la presidenta de Eslovaquia en este encuentro que ha tenido primeramente en la visita de cortesía en, en el Palacio Presidencial del país y ahora en este encuentro que ha tenido con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en los jardines del Palacio Grasalkovich, que es la residencia presidencial de Eslovaquia desde el año 1996. El Santo Padre, dentro de unos momentos, se dirigirá hasta la Catedral de San Martín, en la ciudad de Bratislava, donde se encuentra en estos momentos para mantener el encuentro con los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas seminaristas y catequistas. Es un encuentro que el Papa suele mantener siempre que visita un país, de tal manera que así es un encuentro más directo con aquellos que llevan la misión de portar el Evangelio a todos los ambientes de la sociedad. El Santo Padre ha dejado ya el, el lugar, el estrado que estaba preparado delante del Palacio Presidencial, en los jardines de este palacio. Desde donde ha tenido lugar esta, este encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que en el día de hoy han estado con nosotros. Los invitamos a seguir en Sintonía de Vatican News a través de nuestra página web vaticanews.va y a través de nuestras redes sociales para acompañar al Papa Francisco en su 34 viaje apostólico. Que le ha llevado en este día a Bratislava, capital de Eslovaquia, donde acaba de realizar la visita de cortesía a la presidenta del país, así como el encuentro con, los, con las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. Reciban un cordial saludo de quien les ha acompañado, el sacerdote diocesano Juan Carlos Velarde González. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.